Muy buena gente, aquí estamos en un nuevo directo. Estamos, bueno, los que estáis viendo en diferido, pues en un nuevo vídeo, ¿vale? Estamos en Spider-Man Remastered, ¿vale? Quería jugar este juego hace mucho tiempo aquí en el canal. Ya sabéis que ya saqué el platino, tenéis en el canal el platino para los que queráis verlo. Y nada, me he pillado la actualización del remaster. Así que, bueno, empecé el otro día a jugarlo un poquito. Si veis aquí, tengo un poco empezado, ¿vale? Pone 17%, pero porque he cogido muchos coleccionables y tal, ¿eh? Pero no he pasado mucho. Entonces, vamos a empezar una nueva partida para hacer la guía completa aquí en YouTube, ¿vale? Y en Twitch. Y lo que voy a hacer es eso, empezar aquí y en cuanto enlace con el otro punto que donde estoy, pues seguimos con la siguiente partida, ¿vale? Entonces, nada, yo creo que todo funciona bien, o debería de funcionar, según veo aquí los valores, se está escuchando todo, así que captura ahora, ¿vale? Micro también, ¿vale? Pues debería verse bien, ¿vale? Así que nada, vamos a darle a partida nueva, vamos a ver la cinemática y para allá. Por cierto, voy a hacer en amigo, ¿vale? O sea, me refiero, quiero pasarme en plan tranquilo, o sea, no quiero cositas, simplemente volver a ver un poco la historia y demás, ¿vale? Sí, está bien. Para adelante. ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Sí, debería escucharse, sí. Movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Fisk. En 1084 en la Torre Fisk. Manténganse a la espera. La orden va en camino. Ok. Vamos allá. Vale, el juego es una auténtica pasada. O sea, me refiero en cuanto a movilidad y tal. Lo único que espero que... el nuevo juego, el 2, el mundo abierto esté más aprovechado. Eso es lo único que espero, porque es que realmente el juego es una verdadera pasada. Cómo se mueve, tío, o sea, es increíble. No, la movilidad sí que mejora muchísimo en el segundo juego, según parece. ¿Si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. Hombre, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas. Ay, pues aquí andamos de relax. ¿Qué andabas tú también en directo? Ayer estuve viéndote ahí también en directo todo el día. Bueno, todo el día, por la mañana, por el mediodía y así. Y luego ya me fui, pero... ¿Hola? ¿Andabas por ahí? ¿Dónde estás? Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas. Ya, lo siento. Sí, me ha surgido un asunto personal. Llegaré pronto, lo prometo. Más bien. Me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad. Vamos allá. No, ya digo, no he pasado mucho. O sea, me refiero simplemente a acabar con esto de lo de Fizz y tal. Y después conseguir el traje y poco más, O sea, me refiero, conseguir el traje ese de la araña blanca y ya está. No hay mucho más. Qué bueno, me alegro.
Sí, ayer te estaba viendo con animaciones y toda la movida ahí. Está muy guapo. Por cierto, voy a poner aquí los subtítulos. O sea, sí. Perfecto. Dos Times Square, agentes en peligro. Traed el martillo. Muy bien. ¿Alguien ha pedido un par de leches? Vamos a pelear un poquito. A nivel de jugabilidad. Hombre, a nivel de jugabilidad es brutal. O sea, me refiero. Los combates son súper divertidos. Eso sí, si no has jugado y tampoco te fascina Spider-Man, pillaría el Miles Morales. O sea, me refiero. El mundo abierto es mucho mejor. La movilidad. Bueno, es parecida, ¿no? Pero también un poco mejorada y tal. Y te recomendaría. Eso, el Miles Morales. Me parece mejor. Bueno, la historia esta está guay, la historia sí. Pero el mundo abierto sí que es un poco... no sé cómo decirlo. No aburrido, pero sí que le falta un poquito de... Le falta un poquito todavía darle un par de vueltas. Caray, Fisk tiene mogollón de gente en nómina. Eso sí, lo que me gusta mucho de este juego, que a ver, ojalá que el segundo también sea así, es que trae un montón de juegos, hay juegos de trajes en el juego, tío. Que no es el típico juego que te compran todo por DLC, ¿no? Y digo que el siguiente ya veremos porque hay un montón de trajes por DLC, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Espero que haya muchos trajes, como aquí, porque a mí me encanta. Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? ¿Se me escucha flojo? Yuri. Pues vamos a darle más. Muchas gracias por el feedback, tío. Que al final no me escucho yo y... Sabía que Fisk armaría. Vale, perfecto. Este traje también es muy clásico. Me recuerda también al final de la trilogía de Tom Holland. Bueno, me recuerdo porque es clásico. Sí, sí, sí. A mí sí que no me ha acabado de convencer el traje. No está mal, pero a mí me gusta el Venom clásico. Como salga del edificio, lo perdemos. Voy a ir a... Adelante. Sí. A mí me encanta el traje de Venom clásico, tío. Es brutal. Cuidado. ¿A dónde vas? ¡Allá va! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Ya nos apañamos! Sí, que ya lo sé. ¡Ya lo sé! Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. ¿Qué hace Spider-Man aquí? Gracias por sí, el voto de confianza. Sí, eso sí. Sí, eso me gusta mucho, O sea, de hecho... Yo una de las cosas que, bueno, comenté cuando vi este juego y cuando en el segundo se veía que iba a aparecer Venom, es que la gente te mirase distinto por la calle, hubiese como distintas acciones dependiendo de cómo actuabas, ¿no? O sea, si actuabas con el Venom o lo que sea, eso estaría súper guay, tío. Y que muriese gente si actuabas mal o, ¿sabes? Que hubiese consecuencias, pero, o sea, no a nivel de historia, que la historia sea igual, ¿no? Pero que hubiese consecuencias a nivel... Ahí... a niveles pequeños, ¿no? De decir, gente que te comenta ciertas cosas por la calle o lo que sea. Eso estaría guapísimo. Porque ya sé que a nivel de historia es muy difícil hacer una historia donde afecten realmente tus decisiones, ¿no? O sea, es muy difícil. Creo que ya están todos. Vamos, vamos. Sí. Han bloqueado sí. Los ascensores por las escaleras. Hay mucho debate con el traje, Pero bueno, a mí no me disgusta, O sea, me gusta. Algo más directo. Pero eso, yo prefiero el traje clásico de Venom. O sea, de Venom, de Spider-Man con Venom. Spider-Man, ¿cómo va?
Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. ¡Hay hostiles arriba! Llamada de May. He de contestar. Hola, tía May. Mierda, no andaba ahí. Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamada para saber si sigues pie la cena de mañana. ¡Claro! Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. Te quiero. Vale, perfecto. Ah, sí, el remate, es verdad. El remate. ¿De verdad creéis que esto os va a salir bien? Ahí estamos. No podrás con todos. Luego, cuando mejoras las habilidades, se nota un montón, ¿eh? O sea... A por el siguiente. ¡Partidle la cara! ¿Te arrepientes de tus decisiones? ¡Te vas a repetir! ¡Destrozadle! No, todavía... ¡Ah! Todavía no puedo hacer ese ataque, claro. Es que no tengo... Es que me falta un montón de combos, tío. Me falta un huevo de combos, tío. Habéis visto también que cuando caen los enemigos nunca se mueren porque una telaraña les atrapa en la pared, ¿sabes? No sé si se puede ver aquí. A ver dónde les ha podido atrapar. Bueno, esto se ve muy bien en los tejados, ¿no? Pero eso. ¿Por dónde? ¿Había en el tejado algo, no? Ah, no, había que ir por aquí. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. ¡Sube ahí! Tengo que buscar la forma de colar. Vamos allá. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. ¡Ey, Jesús, tío! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Son tan malos botones. ¿Cómo va eso? ¿No está? No, ¿qué va, tío? ¿Qué va? Soy ahora, soy un chico modélico y no me estoy comprando ni un juego de salida, tío. Soy un crack, o sea, me estoy sintiendo poderoso. Desde que no, desde que controlo mis impulsos de comprar de salida todo, ¿sabes? Me siento poderoso. Pero tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta de Final Fantasy XVI. También te digo que nunca he sido muy de Final Fantasy, o sea, me refiero que... Pero tiene muy buena pinta, o sea, me refiero que tengo muchas ganas de jugarlo. Pero bueno, me falta el Dead Space todavía, el Star Wars, el tal... Bueno, hay unos cuantos que me faltan todavía. Voy a acceder a la consola antes de que lo borren todo. A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! ¡Hasta aquí! Dice el tío mientras borra el historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que queden! ¡Derribad la puerta ahora! ¡Cargaoslo! ¡Muy bien! ¡Destruidlo todo! ¡Ay, Dios! ¡Me ha petado! En vez de darle al triángulo, le he dado al cuadrado. ¡Me ha petado! ¡Ah, no, 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 no! Perdón, perdón, que no me funcionaba, no sé por qué. No me funcionaba, tío. Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un... Pensaba que me había petado, tío. ¡Joder! La, estoy intentando leer mientras combato aquí y esto no es buena idea. Un segundito, que acabe con este combate. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Un mero aperitivo. Bueno, prepárate para el plato frío. Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Yo quiero probar el de Destroy y el otro similar. Callisto Protocol, me encantó el juego. Eso sí, ya no voy a recomendar a nadie el juego, porque resulta que yo no sabía que el capítulo final es un puto DLC que hay que pagar. O sea, y mira que me gustaba el juego, pero esto, o sea, no, no, esto no se puede permitir. O sea, que el capítulo final, el final del juego, sea un DLC, no se puede permitir. Supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Lo compré sin saber, no sabía que era eso.
Si no, no hubiera comprado. Buscaremos las bombas. También te digo, lo compré por 17 euros. O sea, tampoco me gasté más. ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacuad el edificio! He oído a más gente por ahí. Los encontraré. Sí, está bien, está bien. Me queda listo. ¡Spiderman! ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré. Sí, la verdad es que es una mierda, ¿eh? O sea, es que estas políticas, tío, y que cada vez se vean más normales, yo, a mí. No sé. Que un final de un juego esté en un DLC, o sea. Esto es del cómic, esta viñeta es muy famosa en el cómic. Es un... No sé si era en el Spider-Man 50 y tantos o no sé, pues es que ya hace mucho tiempo que no leí las originales de Spider-Man. ¿Cómo te va, Capitán? Pero esa foto, o sea, es muy famosa en el cómic. Cuando levanta las piedras y tal. No podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. Mierda. Yuri, trae a los sanitarios, ¡ya! Lo intentamos. Los bazookas. ¡Atención! Ya has hecho bastante. ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? Nos vemos esta tarde a las 8, eso es, tío. ¿Qué? Nos vemos. ¿Es el día mundial del misil o algo? Que aproveche, tío. El cerebro cuando estoy luchando no me va, lo siento que esto. No me va el cerebro cuando estoy luchando. Vale. No han podido pasar por aquí los artificieros. ¿Qué tal, Jesús, tío? Tenemos que hablar, ¿eh? Esta semana hablamos sin falta, ¿eh? Tranquilo. Que he estado hasta ahora toda la semana, tío. Un lío, un cacao. Que flipa, o sea. Ya lo hago yo. Vale, sala despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. No hay excusa, no hay excusa. Qué rabia me da que se me pare con tutoriales cada vez. Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Así que os ha fallado el plan. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No dejéis que llegue al despacho. Sí, tenemos que echar una partida ahí a lo que tenemos pendiente, tío. Que ya me apetece y hablar un poquito de mientras. Buah, es que vaya semanas, o sea, me refiero. Buah, vaya mes también, o sea. Espero estar un poquito más tranquilo, tío. Espero estar un poco más tranquilo. ¿Falta alguno? Ah, coño, que falta uno. Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Quilly. Estoy frente a su oficina. Echa mi tirada, lo que te he puesto arriba. Espera, ¿qué me has puesto? Encantado. ¡Ah! Viene ese costomóvil, ¿no? Ahí he pillado el... ¡Ah, Mirabia! ¡Joder, sí, sí, sí! Estoy... Venga a verlo por todos sitios, tío. La oferta de entrada, no sé qué. Sí, sí, o sea... ¡Joder! Pues no había pensado que... No había dado vuelta que sería un Costomóvil 2, la verdad. Sí. Has pillado con el código de esto, ¿no? Memorias, la primera compra. Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí.
Acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? No era necesario. Esperaré mi oportunidad. Ok, esto era... Si te haces daño... Está recargando. Y ahora, echar esto, ¿no? ¿Pero qué haces? Ahí estamos. Fuera. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? Pareces cabreado. Ah, pues está bien. Está bien. Venga, dalo todo. ¿Pero qué te haces? ¿Cuentas todo el rato nuevas o cómo haces si no para que sea tan barato? O sea, me refiero, haces nuevas cuentas, ¿no? Cada compra o... Porque eso solo te dan con las nuevas cuentas. ¡Eres un incordio! Un momentito. Enseguida ahora es mi oportunidad. El Zelda 44. Yo a 49 pillé el Zelda. No, a 49 o 40. Tu muerte será tan inútil como tu vida. ¡Adiós! Venga, dalo todo. Representas todo lo malo de esta ciudad. Iba a decirte justo lo mismo. ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡Rodeadlo! Sí, vas con distintas copias, o sea, cuentas, no sé. Sí. Ya me parecía. Lo que pasa es, joder, tiene que ser un coñazo, ¿no? Todo el rato crearte cuentas o lo que sea para esto. Que, hombre, que es práctico, me refiero. Aprovechas y listo, pero... Bueno, igual eso... Si Spider-Man 2 sale a esto, si sale baratillo ahí, pues igual me pillo. Porque, a ver, 80 pavos y no voy a pagar por un juego. O sea, me refiero, no. Hay que desquitarse de esas cosas. Ya bastante he pagado. ¿Dónde están los refuerzos? Pero ya haré alguna... Ya era alguna de esas. Esto te viene grande, chaval. Esta vez. Vamos. Ahí estamos, listo. Deberíamos besarnos ahora. Tengo varias de Google, hago el login con Google directo. Ah, vale. El Zelda 39. Sí, es que a mí me suena también que compré si por 40 o 39, sí, algo así. 44, muy bien. Con cada compra no me importa dedicar 5 minutos. Por fin te vas a Riker. Está bien, está bien. Creo que pues tendré en cuenta, tío. Que yo. Si te crees. Tendré que en cuenta. Es más que un simple inconveniente. Ups, me piro. Oye, suerte, Willy. La necesitarás. Idiota. Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Muy bien. Va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Pues ya, eso, siempre lo veía, pero digo, va. Pero me da a mí que es un costo móvil 2, ¿sí? Tiene toda pinta, o sea... Toda pinta. Asquerosos, tío, de costo móvil.
Agárrate la araña. Vale. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. Ya, casi. No se pueden quitar los tutoriales. O sea, es que realmente, si no, se hace más pesado que... Pistas, controles... No hay botón para tutoriales, para quitar los tutoriales. Sí, el otro día vi, sí. El... Hostia, 60 frames cómo cambia, ¿eh? Madre mía. El otro día vi, sí, que empezasteis un nuevo Kickstarter. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo los bichos. ¿Qué tal va? Vi que ya superasteis, ¿no? Bueno, yo cuando entré, por lo menos. Pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. ¿Estoy emitiendo a 60 o estoy emitiendo a 30? La verdad que no me acuerdo. En una hora. Buah, chaval. Vaya pasada. ¿En serio? Vaya pasada, chaval. Qué guay, tío. Qué guay, así que funciona. Me alegro, tío. ¿Te encargas tú o cómo va la cosa? Siento llegar tarde. Pero... Vaya. Vaya, vaya. Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amortiguador. Oh, Dios. ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí. No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Pero... Hablamos luego. Menudo desastre. Muy bien. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc... Que... Tú no estás bien, chiquitito. Tú no estás bien. Primero que estás terminando. 4.100 euros, creo. Imagino que este cogerá algo de carrería en los últimos días. No sé cómo acabará. Qué guay, tío. Qué guay. Veamos qué problema tienes. Me alegro huevo, tío. Que os vaya bien. Es un curro bonito, ¿eh? Es un curro bonito. Si os sale bien, es un curro muy bonito. Vale, esto lo tengo quitado en el otro. El circuito se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación.
Esto, los puzzles ya me los pasé en su día, todos completos para el platino y tal. La verdad es que se hace un poco pesado al final, o sea, me refiero... Lo tengo. Se hace un poquito pesado. Vale, hay que desviar el servocontrol. No. ¿No tengo de estos? Ah, vale. De este. Vale. Bien. ¿Ahora qué? Y ahora es el de energía. Y ahora reequilibrar la tensión. Era... Tres. Vale. Se acabó. Ahí estamos. Vale, ya tenemos completados los tres. Estos puzzles los quitaré, ¿vale? O sea, porque al final son... A ver, no es que sean todos iguales, ¿vale? Pero bueno. A ver si ha funcionado. Como nuevo. Simplemente aquí un poco la historia. Ya me los hice en su día todos estos. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Este también, a ver, no es que no sea divertido, pero ya probando un nuevo cuando haces unos cuantos, pues... Prótesis. Luego hay combinaciones y tal, está guay. Como opcional está bien. Ya como obligatorio, compuesto se vuelve un poco... Polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Ok. Vale, tengo que salir de aquí antes de jorobar. Salimos. Ahí con todo esto, ¿sabes? Ah, vamos a la policía, ¿no? Para los... Para las atalayas y todas estas cosas, ¿no? Spiderman, aquí Yuri. ¿Fisk ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento, VIP. Está en la balsa. Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo un lujo. Menuda compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Vamos allá. ¿Qué bandera es esa? Parece que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk. Eso está guay, lo de Jameson está... Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer, ex-editor del Daily Bugle. ¡Vino del libro! Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spider-Man Peligro o Amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. Hablad. Vale, no es por nada, pero hay que concederle a Spider-Man que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. Ahora que has dejado el tabaco, ¿qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito. A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí.
Vale, aquí estas son las típicas atalayas. Le echaré un vistazo a la... Han cambiado las bandas de entrada, sutil. En la otra partida que luego cargaremos, ya lo tengo desbloqueado todo. De hecho, las atalayas. Así que bueno, iremos directamente... Una torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial, tengo unidades cerca. No pasa nada, ya voy yo. ¡Hazlo! Cúbreme. Ok, ahora son te presentan un poco las misiones secundarias que hay. Que sí, que sí. Vamos. Ah, me falta mucho el ataque de red volando. Me falta muchísimo. Vale, ya está. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yori. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No. Prometiste que no harías... Spider Polly. Por favor, no. Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, es ella. ¡Que te pires! ¡Dejadme en paz! A callar, señora. ¡No me toques! ¡Socorro! ¡Socorro! Déjame, que quiero ir a la izquierda. ¡Apartaos de ella! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Qué rabia me da tanto tutorial ahí! ¡Le di! ¡Oh! ¡Lárgate o ella morirá! ¡Suéltame! Que sí, que sí. Todo solucionado, señora. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón. ¿Tiene a dónde ir? Puedo cuidarme sola. Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Uf. Iré a ver. Gracias, Spider tío. Es Spiderman. Vaya. Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba. Desde su posición elevada, Spider-Polly observa su... Muy bien, muy bien. Pero vamos a seguir con las torres. ¿Estás narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? La jefa nunca entendería a Spider-Polly. Lo consideraba una bala perdida. Empiezo a arrepentirme de esto. Vale. Seguro que son tres de estas torres. Descodificamos las tres y... Ahí están las mochilas, ¿vale? Que ya he cogido en la otra partida todas. O sea, he hecho las secundarias. Otras señales de radio. Y hay una por aquí. Más que nada para hacer las principales aquí. Oh, vaya. Es una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores. Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. 55, exactamente.
¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider-Poli está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Tom Poli. No me hagas caso. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Disparad! ¡Ostras! Perdón, estaba aquí yo. ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. Perfecto. Ah, creo que es lo del traje, si no me equivoco. Vale, y ya estamos cerquita donde dejamos la otra partida, o donde dejé yo. No, la otra partida. Spider-Poli va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes. Y Spider-Poli, bueno, ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider-Poli ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider-Poli por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. Ok. Subes de nivel. Qué faena. No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Vale, ¿dónde estaba? Allá, vale. Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no. Voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy. Podré trabajar en el traje. Vale, pues ahora hacemos nuestro trajecito y ya, bueno, haces una misión más, hacemos una misión más y ya, ya estaría, o sea, ya estaríamos en otro punto. A todas las unidades, recibimos... Paso un poco por ahora de los delitos, porque ya, ya digo, esta partida únicamente es para iniciarla y ya está. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. Se ha marchado, sí. Parker. Doctor Octavius, ¿qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es, ¿en qué trabajas? No, un proyecto personal. Desde luego. Eres tú. No sé a qué... Venga ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo. Pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo, te guardo el secreto. Bueno, sigue a lo tuyo. Ah.
mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spider-Man, ¿ese es el término adecuado? Me ha recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spider-Man, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Araña blanca, Vale. Ahí está. El nuevo traje. Bueno, aquí esto es. Esto servirá. Son tutoriales, así que. Disculpen, llego tarde. ¡Vamos allá! ¡Te veo bien, Spidey! ¡Hola, Nueva York! ¡Nuevo traje, el mismo yo! ¡Vamos ya! Pues nada, pues estamos casi en el, casi en el punto. Ah, sí, los DLCs también. Igual me los paso también los DLCs. No te diría que no. Vamos a donde Fisk. La guarida de Fisk. Y creo que después de la guarida de Fisk ya estaríamos en el punto. Creo, Spider-Man, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Yuri, estoy en una obra de Fisk Construction y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? ¿Qué tal, Henry, tío? Lo averiguaré. Muy buenas. Oh, he recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? Vaya, parece que podría funcionar. Veamos. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. Muy bien. Aquí hay como también misiones secundarias dentro de estas misiones, tal, ya veis, pero me da un poco igual, o sea, me refiero. Ya os digo que esta partida únicamente era para comenzar de nuevo. Ahí va. ¡Dadle lo suyo! ¡Puedo pegarle si está en el aire! Spider-Man, enseñadle con quién se está metiendo. Vamos allá. Te cerraré el pico para siempre. ¡No dejáis que suba! Mi arma puede con esas. Oh, oh. Hay más. ¿Qué podemos hacer contra eso? ¡Partidle la cara! Ya lo hago yo. Spider-Man, hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esta obra. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. Esto me va a gustar. ¡Baja aquí y pelea como un hombre! ¡Quiere tu cabeza! ¡Arrastrero! ¡Arreante! ¡Viene a David! Muy bien. Espera, tiene poder, traje. Vale, sí. Sí, darle a los. Que sí. Vamos. Mierda, parece que han llamado a sus amigos. Vale.
modo parte boca. ¡Vamos! ¡Anda, más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis... Ese poder está bastante bien, la verdad, ¿eh? El de... que te den... Joder, y hay unos cuantos, ¿eh? Hay un huevo más, madre mía. No paras de venir, Normal que puedas llegar a 10 remates aquí, macho. Sí, de hecho, sin querer las de esto. Las secundarias, tío. De hecho, casi sin querer, macho. ¡Ah! No tenía más telarañas, tío. ¡Mierda! ¡No teníamos! Ya lo hago yo. Vale, falta por ahí uno. Falta por ahí, ¿dónde está? Ahí está, quieto. Muy bien, pues listo. Pues listo. Bien, tío, bien. Pues he terminado ahí hacia el mediodía de currar y me he puesto un poquito a jugar. Tenía ya ganas y bueno, ya era un poco mediodía, un poco tarde, pero bueno. Fisk tiene más solares de construcción por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Mantente alerta e infórmame si ves algo sospechoso. Si voy a buscar todos los solares de Fisk, debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un postproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Y ya sé por dónde empezar. Vale, entonces creo que lo dejé aquí, con lo que voy a entrar un segundo en la misión. Y si veo que lo dejé aquí, pasamos a la otra partida, ¿vale? Yo creo que sí, yo si no me equivoco, lo dejé aquí. Vale, voy a guardar por si acaso. Guardado manual. Porque yo creo que fue aquí. ¿Tú qué tal, tío? Sí, ha cambiado el Toy Story, flipas, El viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Vale, sí, esto ya no es. Entonces, vamos a salir un segundo. Nos vamos aquí. Ahí estamos. Como veis aquí, bueno, ya he conseguido algunas cosillas, ¿vale? Como algunos he comprado un traje por aquí, por ahí también. Tengo un montón de cosillas nuevas. Tengo bastantes fichas desbloqueadas porque el mapa también está desbloqueado porque ya he hecho las torres, ¿vale? Me falta solo este porque la secundaria, como veis ahí, pone desarmar a 5 enemigos y para eso necesito una habilidad, ¿vale? Entonces vamos a hacer algún misiones, ¿vale? Principales. Y luego ya... Luego ya seguimos con alguna cosilla de esas. Pero bueno, haré fuera de cámara eso, me refiero a las secundarias y tal. Las haré fuera de cámara porque tampoco tiene mucho más misterio de lo que hemos visto aquí. Dialibra haciendo renders. Ah, bien, bien, bien. Sí, yo me tengo que poner, tío. Yo me tengo que poner justamente con los renders. Tengo que sacar unas cosillas y tengo que meterme con los renders. Así que seguramente me tocará, pues eso, bueno, el fin de un poquito de render y tal. Y la siguiente semana también me tocará bastante. El viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Esta valdrá. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No he hecho muchas fotos desde que dejé el Bugle. Me había olvidado cuánto me gusta. Ah, te marcan. Si hay más que fotografiar. Ah, te marcan en el lugar. Joder, puta madre, o sea... Madre mía, si te marca ahí, muy bien, muy bien. Pensaba que este era típico de las fotos. No recordaba que te marcaban, pensaba que era que de buscar y tal. Vale, vale, vale. Genial.
es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien, hasta pronto. Vale, tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Vale, si vamos a dar una vuelta, me voy a hacer las secundarias. Y así... Oh, de mientras puedo sacar una foto si me encuentro a uno de esto, pero bueno. Me ha desbloqueado una secundaria nueva, pero no está por aquí, ¿no? No, no está por aquí. Pues vamos a darle cañita. Necesitamos agentes para ayudar a civiles. Vamos a hacer esto también. Me faltan poquitos ya delitos. Muy poquitos delitos. Por cierto, esto, espera un momento. ¿Tiene secundarias esto? No parece, ¿no? No pone nada de secundarias. Hola, señor Maggins. Si es por el alquiler. Señor Parker, esta llamada es su tercera. Voy a poner aquí también los subtítulos que se me ha olvidado. Y último aviso: el desahucio. Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo? Vale, ¿y el otro dónde está? ¿Arriba o así? Aquí debajo. Solo un poco más. Vale. Muy bien. Todos están bien. Debería dejar que los bomberos hagan su trabajo. Bueno, ya me faltaban pocos aquí también, ¿eh? O sea, 4 de 5, 4 de 5. O sea, en estos dos me falta uno de cada uno. Y 5 de 5 aquí abajo. O sea, me falta uno de estos delitos. O sea, que ya poquito. Eso, fuera de cámara haré las secundarias y todas estas cositas pequeñas. Y así me centro en la guía principal. Hola, señor Lee. Peter, tenemos la fiesta preparada. Ven cuando estés listo. Genial, voy para allá. Bueno, vamos a hacer la secundaria, ya que estamos yendo para allá. Vamos a hacer... Bueno, el viaje rápido también ayuda bastante a ir rápido. Nunca mejor dicho, evidentemente. Señor Maggins, lo siento mucho. Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. El desahucio... Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo...? No. Oh. El desahucio será el viernes, a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Ya, buenos días. Muy bien. Mira, sé que has estado pirateando nuestras torres de vigilancia. No he sido yo. O sea, ¿qué torres? No me importa. En realidad necesito ayuda. Creo que están bloqueando el sistema y estarán usando varios dispositivos para ocultar el rango de frecuencia. ¿Podrías echar un vistazo? Si me ayudas, claro, no le diré a nadie que nos estás pirateando. Prefiero el término compartir, pero vale. Puedo detectar la señal que emiten los inhibidores. Solo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la señal. He encontrado una señal. Solo he de seguirla. Mira, espera, aquí tengo un... Qué buen encuadre, y me lo digo a mí mismo. Si voy quitándomelo de encima así... Comprobaré las azoteas altas del distrito. Esbirros de Fisk. Qué sorpresa. ¿Hay alguien? Duerme la mona. ¿Entiendes lo que significa propiedad privada? ¡Estarás ahí para siempre! ¡Fuera! Me encanta tirarles por el balcón, ¿eh? O sea, la verdad. O por el balcón, por el... ¿Cómo está haciendo eso? Voy a volarte la tapa de los sesos. ¡No dejéis que suba! Vale. Coño, que aquí hay uno más. Está escondido el... Tengo que cargarme el inhibidor. A ver si subo. Madre mía. ¡Madre mía! Que quiero subir, hombre. No he pasado por todo esto para dejar. Vale.
Menuda chatarra. Acabo de cargarme un inhibidor. ¿Ha servido de algo? No, pero ya te dije que debe de haber un montón. ¡Tiene sentido! ¡Los buscaré! Me pregunto si los hombres de Fisk habrán tenido algo que ver con la caída del sistema. Vaya, han montado un cestorro y no me han invitado. Vale, ¿dónde anda? Ahí. Que librarme del inhibidor. Igual es mejor ir con un poco de sigilo, también te digo. O sea, en plan... A veces destrozar cosas es la respuesta. Y además es divertido. Spider-Man, esto funciona. Recibo una señal débil. Vale, es el tercero, nos falta el último. Sobre Fisk y trajes. Fisk sería un genio criminal, pero no trabajaba... Es aquí arriba, ¿no? Cuanto antes arreglemos el sistema, antes sabremos qué están planeando. Solo queda un inhibidor. ¿Para qué necesitamos estos inhibidores? ¿No teníamos a alguien dentro desactivando las torres? Te encontré. ¿Alguien las ha estado? Bueno, da igual. Estos son pocos. ¿Qué sabes hacer? ¡Venga ya! ¡No es justo! ¿Vale? ¡He tirado! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Esto me encanta, tío. O sea, no sé, me da como mucha satisfacción matarles así, ¿eh? A ver. ¡Yuhu! Mira, ¿habéis visto cómo se pega ahí a la esquina? No les deja morirse. Perfecto. Vale, ese era el último. El sistema ya debería volver a funcionar. Me encanta la caída, ¿eh? El sistema vuelve a funcionar. Genial. ¿Sabes algo sobre la gente de Fisk, esos trajes? No, pero el sistema informa de actividad no autorizada en el puerto. Te envío las coordenadas. Voy a ver. He de llegar al puerto antes de que escapen. Hombre, Amtar se mata fijo. ¿Quién es Amtar? Que luego se enganche con la telaraña. Sí, 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 sí. Hombre, porque claramente Spider-Man es un superhéroe, ¿no? No es un antihéroe. Entonces, realmente, si no lo hubieran hecho así, ¿cómo justificas que mate tantas personas, ¿no? O sea, eso está bien pensado. Que no sé dónde sale la telaraña, pero está bien pensado. Está bien pensado. Eso es, para enseñar que no nos matan, exactamente. No sé qué planean, pero seguro que nada bueno. He de averiguar para qué son esas armas. Bueno, depende, se matarán... ¡Ey! Lo que no me gusta tampoco, que creo que en el 2 hay, es que no tienes como modo sigilo, ¿sabes? O sea, como agacharte... Bueno, ya sé que se agacha como medio automático. ¿Ves? Así, como agachado. Toma, hostia. Vale. Bueno, hay dos tipos. Hombre, ¿y si les pego? Lo veo.
¡Ay! Quería matarle a este. ¡Ah! Casi. Bueno, da igual. No pasa nada. Ahora descubra qué está pasando. Armas, uniformes de guardia e identificaciones. Pensaban sacar a Fisk de la balsa. Siento fastidiaros la fuga, chavales. Te lo has buscado. Vale. Estoy en modo parcial. Bueno. Atención. Te cerraré el piso para siempre. Me quito uno de estos de escudo, así. Con el remate. Vale. Esto te cerrará la boca. No, pensaba que llegaba. Pensaba que llegaba a esquivarle. Vale, muy bien. Pues listo, ¿no? La policía de Nueva York se encargará del resto. Todo despejado por aquí. Gracias por restaurar el sistema, Spiderman. No le diré a nadie que lo estás usando, pero si te pillan, te las tendrás que apañar solo. No sé de qué me hablas. Ahora, si me disculpas, tengo que eliminar mis selfies de los servidores del sistema anticrimen. Sí, sí me lo había pasado, sí. De hecho, tengo el platino en Play 4, pero no había jugado al remaster. O sea, llevo tiempecillo sin jugarlo, ¿eh? Vamos, nivel 9. Tengo ya habilidades. Puedo desbloquear el de. Este de aquí era, ¿no? Sí, este, joder, este. Uf, este me hace. ¡Ah! Tengo uno más. Mira, este estaba bien. Este me gusta. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a cambiar un poco de traje. Para ir cambiando un poquito de trajes. Pues venga, vamos a ponerlo en este. ¿Qué es este trofeo? Ah, ponte 5 trajes. Ya digo, voy a sacar. O mi intención es sacar el platino en Play 5. Como lo hice con el Miles. Lo tengo en Play 4, en Play 5. Y este solo tengo en Play 4. Así que también me gustaría sacar. Bueno, espera, no, quito, quito. Aquí tengo el lugar este. Perfecto. Perfecto. Perfecto, güey. Vale, vamos a hacer la principal. A ver si nos desbloquea más secundarias. Hora de los emails de los oyentes. May the Queens dice: estás lleno de ira. Alexis, ¿qué tal estás? Muy buenas. Es malo para la salud. Sé que lo dice porque se preocupa, pero es un error. Es el único platino. Sí, sí, está bien. Está bien. No estoy lleno de ira. Hay algunos difíciles y cuestan bastantes horas, sí. Señalo la injusticia, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque adoro esta ciudad. No hace falta ni guía. No, eso me gusta. Eso me gusta, la verdad. Eso me gusta. Y que no haya perdibles. Eso me gusta mucho. Que no haya trofeos perdibles. O sea, que puedas disfrutar de la historia y luego que puedas sacar lo que quieras. O sea, eso me gusta mucho. Peter. Hola, Martin. Siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te echo una mano? Sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter, ¿tienes problemas? ¿Necesitas no. dinero? Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, estoy bien.
Entonces, problemas de chicas. ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! Aún espero que MJ y tú os arregléis. Es una buena chica. Lo es, pero... Vosotros tendríais unos hijos preciosos. ¡Vale! Peter. ¿Qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace 5 años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. Madre mía, parece un trozo de roca. Aunque también te digo, comería ese trozo de roca ahora mismo. Gracias por organizar todo esto. No, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... Los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Cuando te pases la historia, ¿juegas a los DLCs? Pues sí, he visto por ahí y digo, pues igual los juego. O sea, ya he jugado, pero me refiero que igual los juego aquí en el canal y tal. Es una mezcla rara. Sí, este nuevo Peter, el anterior me gustaba mucho y además parecía mayor. O sea, porque este Spider-Man ya es mayor, o sea, me refiero, ya lleva unos cuantos años. Entonces, se me hace raro. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? Sin jaleo, no quiero sacar las cosas de madre si no es nada. Las propiedades de Fisk. Interesante. A saber qué tenía Kingpin guardado bajo el colchón. Muy bien. Andrew Holland. Sí. Es un poco tirando a Tom Holland, sí, con una mezcla... Pero sobre todo Tom Holland. O sea, le veo más a Tom Holland, pero... Tom Garfield... Tom Garfield me gusta, o sea, me encanta. Sí, eso sí. A nivel visual se ve espectacular y se mueve muy bien, jugabilidad. Para mí el gran fallo de este juego son dos cosas, o sea, de este de aquí, el Miles Morales mejora mucho en ese sentido. Pero de este de aquí, espera un momento, tengo aquí uno. Buen encuadre y me lo digo a mí mismo. Tengo por aquí otro. Ahí, este de abajo. Vale, y tengo por aquí... Joder, hay un montón aquí. ¿Aquí que le tengo que sacar foto? A este edificio de aquí. Vale. Ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar para sacar foticos. Que estoy viendo por el mapa y... pero eso, es el mundo abierto. Ojalá mejore el mundo abierto en el segundo. Porque sería... Es que además me parece a mí que el mundo abierto... Joder, es que es casi la esencia de Spider-Man, ¿no? O sea, me refiero el andar por el mundo rescatando cosillas, pero en plan más natural, ¿no? No tan artificial que te aparecen los típicos tíos ahí en coches, o sea, un poco más natural, ¿sabes? Y luego también que te puedas poner como Peter Parker para ir a lugares y tal, y también tener citas con MJ o lo que sea, ¿no? O sea, que sea un poco más natural, ¿no? Venta de narcóticos. Según los avisos, Central Park es el sitio. La Torre Fisk. Si fuese yo, sería pensando un nombre. Vamos a hacer este de aquí. No creo que estén intercambiando cromos de béisbol. La reserva... Muy buenas. Era toda una broma. No iba a comprar nada. Para ser vale, sincero, estos dos secundarios no están hechos, así que... farmacéuticas, sobre todo si están en callejones. Vale. Ahí va, me ha dado. Vale. ¡Ah! Vale, bien. Ok. ¡Mierda! No
Perfecto, muy bien. Vaya. Otro más. Mantenía a raya estos aquí, aquí me faltan unos cuantos, espera, ¿eh? ¿Qué es esto que siento? Es que aquí me faltan unos cuantos. ¿De miedo? No. La policía está de camino. Drevenpool, ¿qué tal estás? Muy buenas. No me seas troll, no me seas troll, hombre. No empecéis. En el siguiente juego espero que... Sí, va a haber dos y va a ser el doble de grande. O sea... Van a meter Brooklyn, me parece, o... No sé qué zona era. Un millón de veces de no ser por ti. Sí, sí, va a ser bastante más grande. Espero que nunca se te olvide. Pero a mí, yo no pediría algo más grande que esto, o sea, me refiero. Quiero más denso, más, más. Que haya más cosas, o sea, que. Necesita ayuda, tengo que irme. Nos vemos pronto, cielo. Te quiero. Y yo a ti. Quiero que haya más cosas, que sea más denso, ¿no? Y que más interacciones y que no, no sea tanto tiempo el andar por ahí simplemente. Eso, ¿no? Lanzándote ahí por los tejados, ¿no? Sino. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Se lo habrá llevado. Esas máscaras. ¿Quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. Pinta mal. La matarán si me ven. Tengo que acabar con ellos. Yuri. Habrá que ser sigiloso. El arma era con motivo. Enmascarados con armas y una rehén. Están en pleno atraco. Recibido. Voy a enviar unidades hacia allá. Intenta que la cosa no vaya a peor. De acuerdo. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Espera un momento, ahora que estoy... Ahora estoy fijándome. Tengo sin bajar esta luz de aquí. Que normalmente la bajo un poquito más. Me hacen los focos un montón de reflejo y las zonas oscuras no veo apenas. Sin hacer ruido. No es plan de alertar a los otros. Enmarañados así parecen tan justo. No sé ni para dónde voy. A ver, ahí. ¿Prefieres más eventos random que de la vida cotidiana? Sí, o sea, pero quiero eventos naturales. O sea, me refiero, no como aquí y los juegos de Spider-Man que te meten como eventos que se nota que son randoms, pero todos iguales, ¿sabes? O sea, quiero como eventos muy naturales, ¿no? O sea, que no se noten que son mini misiones, no secundarias. Y luego también que puedas tener citas y que si no acudes a la cita porque has ido a rescatar un gatito, pues que se te enfade Mary Jane, baje como digamos que baje el nivel de amistad o bueno, de pareja que tengas con ella, o ¿sabes? O sea, que tengas dilemas morales de qué elegir ser super... Bueno, en este caso tampoco no tiene mucho misterio porque Mary Jane ya sabe que es Spider-Man, o sea, que es Peter Parker. Pero cosas así, ¿no? O sea, a mí eso es lo que más me atrae de Spider-Man, ¿no? Y luego, principales, pues puede ser un juego de 8 horas principales y otras 10, 20 de buenas secundarias, que te muevas por el mundo, que se sienta bien, tal. O sea, sería para mí perfecto. O sea, lo que pasa es que aquí la mitad de las misiones son presentándote misiones secundarias. O sea, con cuidado. Eso son la mitad. Ahí estamos. No armes. Eso es, que no las ves venir, eso es, que metas de forma natural, exactamente. Eso, por ejemplo, se puede ver en Red Dead Redemption 2, que aparecen eventos, que claramente son eventos porque sabes que es un videojuego, pero son muy naturales. Creo que hay alguien aquí. Se habrá llevado el archivo. Si está aquí, ¿dónde está? Vale. Que sí, que sí. Que sí. Muy bien.
morir. La verdad que esa hostia se tiene que escuchar hasta no sé dónde, pero... Esto. Buena cámara, ¿eh? Esa estaría bien para streaming, ¿eh? Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas... Toma, hostia. Hola, Pete. MJ, ¿qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar, intentarlo. Al menos. Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno, Robbie no sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. Te lo explicaré. Ahora son las misiones de sigilo esta. Como un robo de bolso típico. Sí, veas de persecución por un robo de banco. Sí, es exactamente. Disculpe. Hola. Ahora te contesto, ¿eh? Vengo a cubrir la venta de Fisk. Hola. Craig dijo que sería mañana. Es que me gusta ir con ventaja. Pues a mí no. Va a tener que volver mañana. Claro. Vale. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Vamos a tener que poner otra cosa en portada. No lo sé. ¿Quizá la obra expresionista? ¿Sabe qué? Creo que podemos apañarlo. ¿Seguro? Ya que está aquí, no veo por qué no. Gracias. ¿Craig? Olvídalo. Todo en orden. Empecemos. Muy bien. Mire a su alrededor y familiarícese con los artículos. Un segundo, estoy que ahora está hablando un poquito. Quiere empezar. De acuerdo. Vale. La cosa es que sí, yo más o menos los combates los veo bien, o sea, me refiero, no, la IA de los combates está guay, tampoco es una gran cosa, me refiero, no les ves súper inteligentes, pero sobre todo es eso, las reacciones a la hora de pillarles y tal, eso es lo que a mí me gustaría ver, o sea, eso es lo que me falta en este juego, ¿sabes? O sea, me falta como también misiones secundarias un poco más elaboradas, un poco más... por ejemplo, el Batman Arkham Knight me parece una brutalidad. Tanto las principales, me parecen las secundarias, son increíbles. Sí que, por ejemplo, por Arkham no hay mucha gente. Eso, por ejemplo, en el mundo abierto de Arkham no hay mucha gente. Lo que pasa que entre el vuelo y la conducción y tal... bueno, se va, como que se me hace más ameno, ¿no? Pero... Y luego también tienes como tanques por ahí y tal. Pero es que aquí el mundo, sobre todo en este juego, en Miles Morales es un poquito mejor en el mundo abierto, ¿eh? Pero es que este juego se me queda como muy, muy, muy sosito en el mundo abierto. Entonces, bueno, en su día ya lo vi todo esto, se puede ver todos estos cacharros, ¿vale? Avísame cuando quiera empezar. Muy bien. Le aviso, le aviso. Empezando con el premio gordo. Un Kakiemon Baku único. Oh, precioso. ¿Es un Mifune? Exacto. El señor Fisk tiene un gusto exquisito. Totalmente. ¿Lo conocía bien antes de su arresto? Solo a nivel profesional. Me encargué de muchas de sus ventas. Sigamos adelante. Muy bien. Peter, las pedidos son un peligro. Sí, 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 le pierden, le pierden. Bueno, le pierden todas, pero me refiero. En este caso, sí. Esta pieza exquisita ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicional Starashikomi. ¡Ey! ¡Ahí! Los dos míos son impresionantes. Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza, es su estilo. Le gustaba la dualidad. La destrucción grita, pero la creación trabaja en silencio. ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No. El segundo juego solo para el skin de Al menos que Shadow Spider. Sí, sí, yo ya digo, no estoy precomprando por... porque me estoy intentando aguantar, aunque al final igual lo haré, Seguramente lo haré. Con Spider-Man tengo demasiado... Demasiado esto. Me gusta demasiado. Pero sí, están guapas, las skins. Ya, ya me imagino. Pero me preguntaba, ahora que lo han detenido, si alguna vez se fijó en algo extraño. ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo.
¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted, me dijo que le sonaba su nombre. Solo la foto, por favor. Póngase ahí. Sí, y lo que iba a decir, las skins de la reserva se pueden conseguir en el juego, ¿eh? O sea, me refiero, aunque no reservéis. Las de la deluxe, no, ¿eh? Póngase ahí. ¿Seguro que no quiere decir nada de forma extraoficial sobre las actividades de Fisk? No creo que sus lectores tengan ningún interés en... Mierda. Espere aquí, por favor. Oh, un momento. Reconozco esa estatua. Necesito una foto. De acuerdo. Craig, te llamaré luego. Lo siento, pero debe marcharse ya. ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo, sígame. Gracias. Este espacio tiene mucho encanto. Sin duda. Y será la última. Salud, Felicia. La prefiero a Mary Jane. La esquina, de esa prisa. Claro. Hombre, pero también que te esté robando cada vez por tres y que te la, no sé. Creo que da más problemas. Bueno, vete a saber, ¿eh? El periodismo de este tipo también es peligroso. Al final hay muchos intereses de ahí por ahí, ¿eh? Hola, Craig. Me alegra que llames. Porque la periodista que has enviado no está trabajando en el artículo que acordamos. No, está aquí. Tengo que volver a aquella sala. Si esa estatua es la que creo que es, esta historia puede ser la bomba. ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? Que sí, que sí. Silencio. Si no es tu periodista, ¿quién narices es, Craig? Casi, ¿eh? Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Quería ir hasta ahí y me la ha jugado demasiado. La de luz la puedes pagar 20 euros después. Pues no, no sabía yo tampoco. No, no confío en ti. No sabía. Pero bueno, 20 euros me parece. Es que yo no compro DLCs, me refiero. Lo único que he comprado en mi vida han sido expansiones. Y lo segundo, arrancarte la cabeza de cuajo, Craig. Caray, está cabreada. Pues claro que es una amenaza, Craig. Ajá. Adiós. Casi me pilla, ¿eh? Vale, Craig. Claro. No te crees. Deja la puerta abierta. Me da igual. Para ocultar pruebas. ¿Qué más da? ¿Y está cerrada ahora? ¿Por qué no lo cogieron? ¿Qué ha pasado? Que esta estatua se abre. ¿Pero cómo? Parece que sujeta algo. Mano izquierda hacia abajo y la otra hacia arriba. Esto era de poner... Ah, no, eso era en el Shambhala, ¿no? En el... Espera, no, aquí también. Eso era un puzzle del Uncharted, ¿no? Del 2 era. Sí, creo que del 2. No, en el Shambhala no era ya. Había como una estatua y tenías que mover la cabeza y tal. Vale, con dos triángulos de punta. A ver. Hacia abajo. Este, ¿no? El triangular este de... A ver. Este de aquí, ¿no? La estatua puede moverse. La postura más común es poder latente. Boca cerrada, brazo izquierdo bajado, palma derecha hacia adelante. Vale, pero ¿no tengo que poner el cacharro este? Quizá estas piezas se muevan. ¿Y la boca? Este hacia... palma hacia arriba, ¿no? La mano arriba. Vale. Y brazo hacia abajo. Joder, macho, esto para controlar. ¡Madre mía! Guay. Ya casi. Pero ya lo he visto antes. Ya está. Ahí estamos. Norman Osborn. ¿Qué es esto? Aliento del diablo. ¿Qué significa? ¿Pero qué?
Disculpe, señor. No, no puede estar. Toma. Mal vamos. ¿Dónde está la estatua? Allí. Esas subes de la puerta un poco trambólicas, ¿eh? Iba hacia la salida cuando te vi. Tienes suerte de estar viva. Dice el tío al que acabo de salvar. Oye, sean quienes sean, quieren este archivo. Pero nunca podré sacarlo mientras ronden por aquí. Vale. Bien, escóndete ahí detrás. Yo me ocuparé de los malos y vete cuando esté despejado. Suena bien. Me alegra verte. Yo también. Aunque no es como había imaginado nuestro reencuentro. Curioso. Las skins generadas por inteligencia artificial. Sí. No seas mal, hombre. Vamos a confiar que está hecho por ellos. Lo que pasa es que ahora todo nos va a parecer que está generado por la IA, tío. Eso es lo que a mí me da por culo de todo esto, ¿sabes? Céntrate. Que ahora parece que todo está generado por la IA. Por supuesto. Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. Vale. No he escuchado la puerta. No, parece que no. Duerme la mona. Vale. Vale, Pete. Me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado Aliento del Diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del Aliento del Diablo, pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y el archivo de aquí. Aguanta. Vale, vamos a hacerlo desde arriba mejor. Aunque verá el cuerpo del otro, ¿no? Igual. Ah, verá el cuerpo del otro. Vale, perfecto. Ese juego es muy celosa. Vale, ¿que es muy celosa? Bueno, pues no sé, está bien darle también otro rollo, o sea, me refiero, que no sea la... Pues, yo, pues, está bien, o sea, me refiero. Al final es darle un toque humano, ¿no? O sea, al personaje. ¿Eh? No debo hacer ruido. Joder, es que son feísimos, Sergio. No creo que la habilidad de Grassetti parezca la IA. Sí, pero, a ver, una cosa es que sean feos, pero es que lo que pasa con la IA, tío, es que ahora vamos a desconfiar de todo el mundo, ¿no? Como que vamos a ver algo y vamos a decir, eso está hecho por IA, ¿no? Y eso, joder, eso me da una pena, tío. O sea, es una pena. Pero como, por ejemplo, pro NFT y tiene pinta de no. Tampoco, sí, pero no lo sé, pues ya ni me sorprende. A ver, no lo sé. A ver, tampoco son feísimos, me refiero. A ver, no son brutales, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, son una cosa intermedia, ¿no? Una cosa. ¡Para! No. ¡Abajo! Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos. ¡Dos! ¿A qué viene el brillo ese en las manos? ¿Es que sois fantasmas? Nunca he peleado contra un fantasma. O sea, he luchado contra este. Ahora cambiaré un poco de traje. Iré rotando un poco trajes, ¿vale? Para ver un poco todos. Vamos a cambiar de traje, por ejemplo. Hemos estado con el del principio, hemos estado. Vamos con uno de los que me gustan a mí, ¿eh? Espectros son fantasmas. Oh, no es. Este traje me es extraño porque me gusta mucho, pero a la vez tampoco no es muy estético. Hay mucho negro, mucho. No sé. Hay mucho oscuro. No sé. Pero me gusta. No entiendo por qué, la verdad, pero. Me gusta mucho. Siempre me los cojo en los juegos, tío. También los Amazing Spider-Man quiero volver a jugarlos aquí en el canal, ¿vale? Entonces después de esto seguramente me juegue también a los Amazing Spider-Man. Sobre todo el 2, por ejemplo, que no hemos... Bueno, subí la mitad del juego al canal, pero no lo he jugado entero. El otro sí que lo jugué entero en el canal.
Además fue una guía que lo vio bastantes miles de personas, entonces estuvo guay. Mejor que el gimnasio. Tiene un aspecto antiguo. Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Ya lo pensaré luego. He hablado con Craig. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Harry Tartart. No he dicho otra cosa. Hola, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy. Para que conste, ¿qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? No. ¿Y de todos los artículos robados que Fisk ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. La verdad que ser periodista tipo así, tipo paparazzi, digamos, es una mierda. Ayer estuve viendo un capítulo de Black Mirror. Como si estos meses no existieran. Y la verdad que son unos pesados, ¿eh? O sea, son unos pesados. Deberían de salir unas almorranas, tío, que no se pueden mover de la cama. Pesaos, tío, con la cámara ahí grabando todo el día a la gente, tío. ¿Desde cuándo Mix es un italiano? No, ni idea. Ahora os hablo. Al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí, son las mejores. ¿Y qué tal por el Bugle? Bueno. Sí, bueno, tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy. Tendré que reunirme con los picapleitos de nuevo. Nah, en cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno, tíos enmascarados, ¿qué opinas? Otra noche en la ciudad, ¿y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. Pero hablemos de otras cosas. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya, pero... el trabajo del Dr. Octavius ayudará a tantos que... no sé, estoy donde quiero y donde debo estar. Parece más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Dios, esas patatas, ¿eh? Ya sabes, los amigos cenan. ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo si de verdad es lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero... eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas como... el dinero, las llaves y... pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Stan Lee. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. Tenían que haber puesto el de Amazing Spider-Man 2. Sí, la verdad que sí. El traje de Amazing Spider-Man 2 es brutal. O sea, increíble. Muy bien. Soy yo. ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo Herman Schultz ha vuelto a aparecer. Soccer, ¿no acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema, Herman es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Vale, vamos a avanzar un poquito más. Después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ya nos iremos. Ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. ¿O qué hora es? Perfectamente normal para... coño, si son las 4 ya. Claro, es que he empezado un poco tarde y al final, joder, qué lástima. Quería seguir un poquito, pero bueno. Esto me encanta, lo de saltar desde aquí, o sea, desde el suelo, ahí. Esto me encanta. Pues yo creo que vamos a igual a dejarlo aquí. Estamos en un buen punto. A ver un momento, Peter, a ver qué nos dicen. Espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar... No te preocupes, Doc. Voy con cuidado de no dejarme nada.
Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes. Hay mucha gente a la que no le cae bien. ¿Ese bufón de Jameson y su panda de borregos? Venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. ¿Dónde está la foto? Ahí, vale. Espera, ya que estoy viendo aquí cositas, las fotos estas que tengo cerca. Sí, me voy quitando ya de encima estas fotos que veo por aquí. Mira, aquí tengo un delito menor. Lo típico, ¿no? ¡Tío, tío! Es de mala educación apuntar a la gente a la cara. ¡Mierda, ha sido un error! ¡No! ¡Qué falso! Joder, la había dado con telarañas, tío. Ahí tenemos otros dos lugares para sacar fotografías. Vale. Los mangantes de medio pelo han salido a trabajar. Esa es la estatua de Lincoln, ¿no? Creo. Chicos, en la Universidad Empire State, mi alma mater y acreedora de mis préstamos de estudios. Muy bien. El nuevo, seguro yo diría. ¿El nuevo el qué? ¿A qué te refieres? ¿De qué estamos hablando? ¿En el nuevo? ¿En el nuevo? ¿En el 2? ¿En Spider-Man 2? ¿El qué va a estar? Ah, el traje de Amazing. Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Es que además es un traje muy solicitado, o sea, le gusta a mucha gente. Es de esas cosas que yo no comprendo por qué no metieron, la verdad, o sea. Nos avisan de una venta de narcóticos. Estamos recibiendo avisos del Lower East Side. Vale. ¿Qué sería de Nueva York sin su típico camello? Dijisteis que el bicho estaba de vacaciones. Para ser sincero, no soy fan de las farmacéuticas, sobre todo si están en callejones. Ah, coño, que es de los fuertes. Dale. Perfecto. Nada te carga las pilas como desbaratar una venta de drogas. Teníamos por aquí una foto, ¿no? Si no recuerdo mal. Viene la poli a protegeros. He visto una foto por aquí, ¿no? Igual estoy loco, ¿eh? O sea, hacemos lo del Shocker. Venga, vamos a hacer lo del Shocker. Y terminamos. Hola, Germán. ¿En serio? Vamos allá. Ríndete, nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño, solo me retrasaría. Vaya, qué considerado. A ver si... ¿Esta no era una foto? ¡Ah! Ahí tengo otra foto. Está en el otro lado. ¿Qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad no. Era para mantener una conversación educada. No pienso hablar más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. Hablemos de... He dicho que paso de hablar. Lo anotaron. A ver, Germán, ¿por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso.
Debes de estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es, o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. ¡Ya basta! Vale. Perfecto. Bastante bien he pillado. ¿Sabes, Germán? Tienes una personalidad nula, pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es bueno. Bien hecho, Spider-Man. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Ok. Pues... vale, nueva misión secundaria. Sería un buen momento para investigar lo de la máscara. Vaya, SMJ. Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Shocker esta noche. Sí, estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí. De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de la máscara, es él. Bien, manténme informada. Como ya he dicho, creo que aquí hay una historia más grande y quiero ser la primera en descubrirla. Sí, claro. Entonces, ¿te puedo llamar en cualquier momento? Sí, cuando sea. Vale, pues aquí está bastante bien. Vamos a usar también otros trajes. Uf, qué feos son estos, madre de Dios. Vale, el primero hemos usado, ¿no? Este hemos usado. Este, bueno, es el mismo pero arreglado, que también hemos usado. Este también hemos usado. Venga, Scarlet igual, empezamos con Scarlet. ¿O tengo alguno de estos ya comprado? Ah, no, fichas de investigación. Vale, todavía no tengo fichas de investigación. Tampoco tengo para este. Vale, para este sí, ¿no? Venga, vamos a coger el Scarlet. Voy para este también, ¿no? Sí, bueno. Ahí tenemos, el Scarlet es Spider-Man. Vale, pues habilidades también. Voy a coger una, a ver qué tenemos por aquí. ¿Esto qué es? Aumenta el alcance de derribo colgado durante la carga y despeja. Esta también está bastante bien. ¡Ay, que tenía que hacer esto! ¡Es verdad! Sí, para la misión secundaria, vale. Vamos a hacer este, sí. Vale, para quitarles las armas. Vale, sí, vamos a hacer esta de aquí. Perfecto. Vale, necesito para una misión secundaria. Pues... entonces supongo que volvemos a hablar. Bien. Es verdad, las investigaciones y tal. Joder, ahora me acuerdo de joder, las misiones secundarias esas. Vale, pues nada, oye, vamos a guardar aquí. Vamos a darle... ya vamos avanzando un poquito más. Y nada, a ver si nos vemos en otro momento. Por cierto, recordad que hoy a la noche tenemos un directillo, ¿vale? Hoy a las 8. Así que... eso, estaremos por aquí también, ¿vale? A ver si, yo qué sé, otro día nos juntamos otra vez para jugar a Spider-Man. A ver, me lo quiero pasar la historia principal aquí por directos. Y no hemos estado hoy mucho porque se me ha hecho un poco tarde. Pero bueno, espero que podamos estar un poquito más, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por estar por aquí. Y nos vemos al siguiente, ¿vale? Un saludito, chao, chao a todos.